Muy buenos días a todos nuevamente. Una vez más, nos encontramos en esta cita de cada viernes, Charlas con Maestros, un espacio diseñado para honrar la labor de cada uno de ustedes en todo el país, que desde el mes de mayo venimos compartiendo estas reflexiones y gozando de la presencia de invitados que han sido sumamente generosos, que desde su conocimiento nos comparten cada una de sus experiencias. Y gracias a ellos también se han sumado a charlas con maestros, padres de familia, directivos docentes, universidades, entidades aliadas, colectivos, amantes de la educación, agremiaciones que hoy junto con nosotros se reúnen a ratificar, como ya lo hemos dicho, nuestra condición de aprendices, un papel indispensable en la labor de cada uno de los maestros de nuestro país. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Como ya es costumbre, Ministerio de Educación Nacional en Facebook y en YouTube. A la fecha hemos logrado desarrollar ya 12 charlas, esta es la treceava, fomentando inicialmente la esencia, la vocación, la pasión de los maestros y maestras, con los invitados como Diana Gudelo, Mary Carmen Díez, Alejandro Sanz de Santa María, Álvaro Restrepo. También tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la escuela y cada uno de los desafíos que en ella vivimos. La escuela como un espacio mágico de transformación, y allí tuvimos al maestro Francesco Tonucci, a Maritza Chávez, a Patricia Redondo. Hemos tenido la posibilidad también de abrazar la lectura y la pluma para leer y escribir. Héctor Abad Faciolince, Irene Vasco, reflexiones sobre la educación en el país con William Ospina, y la última ocasión tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Inés Dussel, quien nos compartió sus reflexiones sobre el desafío de sostener la escuela en la pandemia. Hoy con un invitado muy especial y de quien voy a mencionar solo el título de la charla que ustedes ya han visto en la publicidad de este encuentro, Una escuela para la vida, la importancia de los buenos profesores y el conocimiento inútil. Ahí yo dejo la provocación y quiero ya saludar a quienes se nos conectan desde distintas regiones del país, desde Guacarí, Valle del Cauca, desde Tame, Arauca, desde Cali, Itagüí, Puracé, Cauca, desde Olallarrera, Nariño, Pueblo Bello, Cesar, Planeta Rica, de Córdoba, Monguí, Medellín, Villavicencio, San Andrés, que siempre se conecta, Dragon Valley, a norte de Santander, de Barranquilla, de Cúcuta, de Milán, Caquetá, de San Agustín, Huila, de Ramiriquí, de Boyacá, de Florencia, Caquetá, de los Andes, Nuevo Colón, Ibagué, Yumbo, Cómbita, Zipaquirá, Valledupar, Génova, Quindío, Sincelejo, Sumapaz, Morales, Cauca, Zarzal, Pueblo Tapado, Quindío, Cerrito Valle. Tenemos ya más de 2.000 personas conectadas en nuestro live. Un saludo para cada uno de ustedes. También quiero saludar de manera especial a los maestros de Santander, de Barranca Bermeja, de Duitama y de otras regiones del país que sé que ya se conectan con nosotros y están aquí. Como es costumbre, vamos a dar inicio a esta charla con la intervención de nuestra viceministra, Constanza Alarcón, quien nos da su saludo inicial y quien nos da un poco el contexto de lo que hoy viviremos en este encuentro de charlas con maestros. Adelante, vice. Edison, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para todos nuestros maestros, maestras que nos están acompañando. Anucho, nuestro invitado especial del día de hoy, quien vas a presentar ahorita y a quien vamos a tener la oportunidad de escuchar. Yo estaba preparando las palabras, pero hay un profesor que hoy va a saludar más bonito que yo y lo voy a leer. Milton Molano nos escribe desde muy temprano, Nucho, desde hace más o menos 10 minutos, dice: maravilloso día para todos. No hay mejor antídoto contra cualquier virus que un comienzo del día pedagógico con estas charlas. Un abrazo desde la institución educativa Antonio García Paredes. No sé exactamente dónde está Milton, pero desde donde esté Milton logra manifestar el sentir que ya tenemos muchos colombianos que trabajamos en educación a través de lo que se ha convertido este espacio del día viernes en la mañana. Lo hemos puesto mucho en algunos escenarios como un regalo que nos damos finalizando semana, como para un ratico de reflexión, de reconocimiento, de encuentro, de abrazo con los maestros, con las maestras que han venido haciendo maravillas durante este tiempo, pues la hacen toda la vida, solo que en este momento se ha logrado y ha sido una oportunidad maravillosa para hacerla visible, para hacer un reconocimiento directo a la labor que ellos están haciendo. Y
¿Qué más que hoy poder contar contigo que has trabajado y que has generado unas reflexiones y un trabajo académico juicioso y riguroso en torno a muchos de los relatos y de las posturas que hemos encontrado estos viernes para compartir con los maestros? Y es que han sido muchas las reflexiones. Algún maestro nos escribió, eso me pareció, nos puso un correo y nos decía, esto es posible certificarlo porque esto es como hacer un doctorado en pedagogía, porque han sido lecciones muy fuertes, lecciones de reflexión, lecciones en torno a temas críticos, básicos, que nos ayuda también como gobierno a ser muy autocríticos, de escuchar también a los maestros, pero principalmente escuchar muchas posturas sobre lo que está pasando en la educación con la pandemia, pero que hoy tenemos claro que no es una agenda, ni es un discurso, ni es una reflexión solo por los temas de la pandemia. Han pasado cosas muy hermosas en torno a reflexionar respecto a cuáles son los fines, el sentido, lo básico en lo educativo, cómo aspectos como la literatura, la filosofía aportan a esa condición humana de la formación misma, del desarrollo mismo de las personas y entran y dialogan con la pedagogía de manera clara y de manera pertinente a la condición misma de lo que es el quehacer, al quehacer de un maestro. Esto nos lleva entonces a revisar los fines, el papel, por ejemplo, de la lectura. A mí particularmente me ha llamado mucho la atención y creo que por ahí fue que hilamos y que fuimos tejiendo para llegar al contacto que tuvimos contigo a través de el mismo equipo del Ministerio de Educación, que cuando nos vio cómo se va tejiendo y cómo se van tejiendo estas discusiones y estos relatos que han ido desde la economía, desde la psicología, la pedagogía misma, la literatura, la escritura, evidentemente se torna alrededor de mirar lo básico y lo central, y entonces uno dice, bueno, el papel de la conectividad con o sin pandemia, y a través de la conectividad el tema de las relaciones, de la construcción de conocimiento, del encuentro con el otro, de la finalidad misma de lo educativo, y el ejercicio también propio del valor de los saberes, y no de los saberes tradicionales solamente y de los convencionales. En la forma también de reaccionar ante la condición de pandemia, hemos dicho con ministerio, tenemos entre todos que priorizar los aprendizajes, que es lo vital que los niños aprendan ahorita. Y el ejercicio va mucho más allá en el sentido en que entender que los saberes que genera la música, la literatura, el arte, la actividad física, la exploración, no deberían ser un llamado en torno a la pandemia, sino es un llamado estructural al proceso educativo como saberes que aportan directamente a la formación y al desarrollo de las personas, y en este caso de niños y adolescentes. Esas han sido algunas de las reflexiones. Claramente son muy pocas, son corticas, pero en esta ocasión y el interés fundamental nuestro es darle siempre la palabra a nuestros invitados, escucharlo, provocar reflexiones y te vamos a ir contando y lo que ya te explicamos en el formato. Nosotros tomamos todos atenta nota, es un equipo grande que estamos pendientes de las redes, ubicando a los maestros, leyendo lo que nos escriben y te lo vamos comentando para que sobre eso podamos, después de hoy la presentación tuya, tener una conversación y responder en modo, digamos, de reflexión a esos planteamientos o preguntas que hacen. Muchas más que preguntas son reflexiones de los maestros alrededor de lo que vamos planteando durante la sesión misma. Entonces, gracias Edison y continuemos ya para dar inicio a la charla de hoy. Muy bien, Vice. Yo continúo un poco también dando saludos. Como ya es costumbre, saludamos a quienes madrugan, a quienes se conectan en la primera hora. El profesor del que nos saluda a través de este correo, pero también maestros de Bucaramanga, Santander, Zulia, Norte de Santander, de Pradera Valle, Villa del Rosario, de Garzón Huila y de Chimichagua, la tierra de la piragua, me colocan aquí. Para ellos un saludo realmente muy especial y bueno, para el personal de las Secretarías de Educación que también está conectado. Tengo el gusto y tengo el honor hoy de presentar al profesor Nucho Ordine. Él nació en el año 1958 en Diamante, un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia. Actualmente es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria, es humanista, filósofo y escritor. El maestro Ordine ha planteado
que es posible construir una sociedad mejor a través de la educación y la formación de valores humanistas. Es por ello que en su aclamado libro, La utilidad de lo inútil, que por cierto está en nuestra biblioteca digital del plan, reivindica el papel de la literatura, la cultura y el arte como maneras para conquistar y proteger nuestra dignidad humana. Aunque sé que él lo va a decir durante su intervención, él nos afirma que ama la literatura porque tuvo maestros que le hicieron amarla. Cambiar la vida de un estudiante es la misión más importante de un educador. Con esta afirmación, sumamente potente para ustedes, los docentes de todo el país, y para quienes ya se nos conectan, y para todos los que nos escuchan, le damos paso a nuestro maestro Nucho Ordine, que como referente mundial en humanidades y literatura clásica, hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí. También somos ya más de 2.500 maestros conectados, así que bienvenido, maestro, y la palabra es suya. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me gustaría agradecer a la viceministra de Educación por esta invitación. Acepté sobre todo por dos razones. La primera, porque creo que es importante dialogar con las colegas y los colegas que enseñan en primera línea en las escuelas. La segunda, porque empecé a amar Colombia de adolescente cuando tuve la suerte de leer 100 años de soledad del gran Gabo, y me hace mucho placer que hay gente de Barranquilla, porque imagino los lugares de Gabo en este momento que están conectados. Bueno, quisiera empezar con el tema de la pandemia y las cosas que la pandemia puede enseñarnos sobre la educación. Y tengo que decir que me inspiran terror los elogios que están desgranando en estos meses los cantores de lo virtual y de la enseñanza telemática. Ese es un peligroso caballo de Troya que, aprovechando la pandemia, trata astutamente de derribar los últimos baluartes de nuestra intimidad y de la enseñanza. Claro, no hablo de la situación de emergencia. Ahora es inevitable adaptarse a lo virtual para salvar la relación con los estudiantes. Esto es obligatorio. Me preocupan aquellos que consideran el coronavirus como una oportunidad para dar el tan esperado salto adelante. Me refiero, sobre todo, a los corifeos del progreso, los profesores, gestores y a las universidades telemáticas, cuya publicidad inunda desde marzo las televisiones y los periódicos en todo el mundo. Afirman estos corifeos que ya no podremos volver a la educación tradicional, o que, a lo sumo, podremos imaginar una didáctica híbrida con lecciones en las aulas y lecciones a distancia. Para mí es un caballo de Troya. Un caballo de Troya que las poderosas multinacionales de lo digital han estado construyendo durante años para conquistar el mercado mundial de la educación, formado, todo el mundo lo sabe, por millones de estudiantes y profesores. Y mientras el entusiasmo de los partidarios de la didáctica del futuro se expande casi como una ola en todo el mundo, yo siento la incomodidad
de un profesor que vive en un mundo en el que ya no se reconoce. En medio de tantas incertidumbres, yo he madurado una certeza. El contacto con los alumnos en el aula es lo único que puede dar verdadero sentido a la enseñanza y un verdadero sentido a la propia vida del docente. En 30 años de servicio, nunca había imaginado clases, exámenes ni graduaciones a través de una fría pantalla. Por eso me da una pena terrible pensar en el riesgo de que en otoño haya que reanudar los cursos utilizando la didáctica digital. ¿Cómo podré arreglármelas sin los ritos que han dado vida y alegría a mi oficio desde hace decenios? ¿Cómo podré leer un texto clásico sin mirar a los ojos a mis estudiantes, sin reconocer en sus rostros los gestos de desaprobación o de complicidad? Basta una pregunta insidiosa para hacer que pensemos en lo que hemos hecho mal, porque los profesores también son estudiantes y aprenden enseñando. Las escuelas y las universidades, sin la presencia de alumnos y enseñantes, se volverían espacios vacíos, espacios privados del soplo vital. Por estas razones, considerar la emergencia del aprendizaje a distancia como una oportunidad para el futuro me parece muy peligroso. No creo que esta sea la principal forma de eliminar las desigualdades. Hemos entendido muchas veces políticos y profesores, rectores que dicen la telemática es una manera de eliminar las desigualdades. No. Durante los meses de confinamiento vimos la gran brecha, especialmente en el sur de Italia, donde hay regiones muy pobres, entre aquellos que poseían dispositivos potentes y una buena conexión a Internet, y aquellos que no tenían acceso a la red. Pero hablando el otro día con la viceministra de Educación, aprendí que en algunas áreas de Colombia la conexión a Internet es un problema aún más preocupante. Pero incluso cuando esta diferencia se llene de inversiones económicas masivas por parte de los gobiernos en todo el mundo, se creará, para mí, otra forma de desigualdad. Las élites tendrán la oportunidad de disfrutar de la enseñanza y la vida cara a cara en la comunidad universitaria y en las escuelas, condiciones esenciales para una auténtica formación, mientras que la gran masa de estudiantes confinados en sus hogares recibirán una educación nocional y estandarizada. Para usar una metáfora, tendremos una educación a medida para los ricos, como los sastres de lujo hacen un traje que se adapte a esa persona específica, y
una educación estandarizada para las clases medias y más pobres, que tendrán que conformarse con un traje industrial. El New York Times ha publicado recientemente una serie de artículos en los cuales se informa que el uso de los dispositivos de este tipo en Estados Unidos está disminuyendo en las familias ricas y aumentando en las familias pobres y de clase media. Las élites de Silicon Valley envían a sus hijos a colegios donde se da prioridad a las relaciones humanas más que a la tecnología. Esta es una paradoja. Por lo tanto, ¿qué futuro podemos imaginar? Desafortunadamente, uno en el cual los hijos de los ricos tendrán buenos maestros y una instrucción en presencia en el aula de alta calidad que privilegia las relaciones humanas, mientras los hijos de las clases menos pudientes tendrán una educación estandarizada a través de canales telemáticos y virtuales. Bueno, en lugar de poner énfasis en lo digital, que solo puede tener una función positiva en una perspectiva integradora, se debe insistir para mí en la contratación de profesores. Italia, por ejemplo, tiene una clase de enseñanza que ha envejecido mucho en comparación con el promedio europeo y, sobre todo, una cantidad de maestro significativamente menor que otros países. Invertir millones de euros en digital sin reclutar profesores jóvenes no mejorará la calidad y la competitividad de nuestras universidades. Los jóvenes es una experiencia de 30 años de enseñanza. Reclaman, sobre todo, profesores que vivan con pasión y con verdadero interés la disciplina que imparten. Se trata de una exigencia sacrosanta, cuyos efectos beneficiosos todos nosotros hemos podido experimentar en nuestra vida estudiantil. Muchas veces hemos constatado que nuestro amor por la literatura o la filosofía, por la historia o las matemáticas, es inseparable de un profesor o una profesora en concreto. No se puede entrar en clase sin una buena preparación. No se puede hablar al alumnado sin amar lo que se enseña. Una pedagogía rutinaria acaba por matar cualquier forma de interés. Por ello, tiene razón mi amigo, gran crítico literario George Steiner, cuando nos recuerda, cito, que una enseñanza de mala calidad es casi literalmente un asesinato. Significa asesinar los estudiantes. Me gustaría recordar a los cantores de lo virtual que ninguna plataforma digital, tengo que subrayarlo, ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Solo los buenos profesores pueden hacerlo. A lo largo de los años, he releído siempre
con una gran emoción la carta muy conmovedora que Albert Camus dirigió a su maestro en una escuela municipal de Argel, Louis Germain, en noviembre de 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del premio Nobel. Me parece muy importante leer esta carta de Albert Camus. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Es una carta que no necesita un comentario, porque es una carta que llega directa al fondo del corazón. Gracias a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante proveniente de una familia modesta pudo encontrar una mano sabia y afectuosa, capaz de darle apoyo y guiarlo en los momentos más difíciles de sus primeros años de escuela. ¿Acaso la escuela y la universidad que estamos construyendo hoy en día en el mundo serán capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantizar el derecho a buscar la propia verdad? Antes de hablar sobre la importancia de la lectura, de la literatura, de la música, la filosofía y todos esos conocimientos considerados injustamente inútiles porque no producen ganancias, quisiera reflexionar por un momento sobre otra mentira contada en los últimos meses de la pandemia por las multinacionales que manejan lo digital e internet. En estos meses de confinamiento hemos entendido como nunca de que las relaciones humanas, no las virtuales, las relaciones reales, están transformándose cada vez más en un artículo de lujo. Lo profetizó Saint-Exupéry, porque una de las funciones principales de la literatura es siempre profética. El poeta, el novelista, mira siempre el futuro, es profeta. Saint-Exupéry ha dicho, cita, que no existe más que un verdadero lujo, el
de las relaciones humanas. Ahora podemos medir eficazmente la diferencia entre emergencia y normalidad. Si bien en la emergencia de la pandemia, encerrados en casa, las videollamadas, Facebook, WhatsApp y otros instrumentos análogos se convierten en la única forma de mantener vivas nuestras relaciones, cuando lleguen los días normales, esos mismos instrumentos pueden conducir a peligrosos espejismos. No se trata de adoptar insostenibles posiciones luditas. Yo no soy contra la modernidad, contra la tecnología. No, no es eso. Pero cuando el grado de dependencia de los instrumentos Vamos a revisar, creo que se congeló la imagen. Vice, ¿tú ves la imagen congelada? Sí, la imagen está congelada y el audio también. Bueno, vamos a irle dando unos minuticos a que el profesor se reconecte. No sé, Vice, si vamos dando algunos de los comentarios que hacen nuestros maestros también. Ya somos 6.100 personas conectadas y bueno, le vamos a dar unos minutos para retomar un poco la conexión porque quedó allí la imagen congelada precisamente. Yo aquí tengo, yo resalto al menos tres mensajes muy profundos. Yo también. Retoman las palabras de Nucho, no sé si quieres empieza, Vice, yo aquí retomo otros. Vale, mientras nos ayudan. Sí, porque revisen ellos. Sí, hay varios mensajes que nos han puesto pues los maestros y sobre los cuales nosotros estamos tomando nota, pero empieza a haber una orientación importante frente al tema, profesores, con lo que ustedes dicen. Bueno, y aprovecho acá este punto, muchos de ustedes nos dicen, por favor, inviten, ayúdenos a invitar y hacer, si hacemos entre todos red, pues podemos ir llegando claramente a muchos más maestros. Hoy somos más de 6.000 que estamos acompañando el proceso, pero y acompañando en este caso la charla. Un ejercicio es ese balance importante que empieza a generarse entre la importancia y el uso de la tecnología. No se desconoce y evidentemente se hace referencia a que es importante y hace parte de los procesos formativos, pero estamos lejos, es distante, y de ahí lo importante de que no vayamos a agotar el discurso o la solución supuestamente a lo educativo en el tema solamente de unas plataformas tecnológicas. Y se recoge esa frase tan bonita que nos dice Nucho hace un momento, y es: nunca, por más buena, por maravillosa que sea, por excelente pues que se tenga, va a ser una plataforma digital, va a lograr reemplazar la presencia y la palabra de un maestro. Y ahí claramente empezamos a mirar nuevamente cuál es esa posibilidad y el papel que ocupan los maestros directamente en ese proceso y en esa construcción de sujeto del que estamos hablando ahorita. Y en el otro elemento que hace referencia en su texto de la inutilidad de lo inútil, de lo que estamos mirando en este momento, el tema también que hemos hablado acá de los demás saberes y los aprendizajes, claramente para qué es lo fundamental, la instrumentalización de alguno, y lo veíamos también en una charla anterior, de pronto una postura mucho más económica, pero decía, el saber instrumental, el saber que generalmente está asociado a un tema de mercado, que es muy importante también, porque claramente esto tiene que estar asociado a condiciones básicas, pues de posibilidades de continuidad profesional, pero está la esencia del saber por el saber, que es el que forma y es el que entra directamente en conexión con el proyecto de vida de los niños, en este caso de los adolescentes y de los jóvenes.
Yo agregaría también otro comentario, Vice. Ahí estamos esperando, le decimos a todos los participantes, a los más de 6.000, que estamos esperando que se reconecte. Es un tema de algunos minutos, eso esperamos. Yo creo, quiero retomar una de las frases que a mí me movilizó mucho, porque varios de los maestros están mencionando, sí, virtual, presencial, pero la pasión siempre se va a irradiar en la mediación, pues obviamente limita, pero de alguna manera. Siempre que tenemos la posibilidad de mostrar esa pasión, esa convicción. Aquí una maestra decía recuperar la humanidad, la afectividad, las relaciones con el otro, que va a ser un gran desafío. El reto va a estar centrado precisamente en cómo sembramos amor en medio de todas estas mediaciones. Y una maestra recalcaba también amar lo que hacemos con pasión y conocimiento, independientemente de qué mediación utilizamos, ¿verdad? Independiente de cuál es el medio que vamos a utilizar. Y creo que los maestros lo están mostrando con el corazón y con todo lo que realmente están haciendo y lo que estamos viendo también en las experiencias que nos llegan aquí. Seguimos esperando a que el maestro se conecte. Estábamos muy confiados en la conexión de él, que está desde Italia, desde el sur de Italia. Y bueno, aquí seguimos esperando unos minuticos, nada que aún se vuelve a conectar. No sé, Vice, si te parece, mientras él va regresando. Si podemos o enviamos el video o si hacemos otros Sí, comentarios, no, mandamos te el iba a video. proponer que con eso al final no le quitamos tiempo a él, Tiempo a él. adelantemos la versión del video mientras vamos mirando. Perfecto. Me piden del máster para ver si Lorena le envía a Andrea Mati el teléfono del profesor, a ver si se logran comunicar o que Lore lo llame. ¿Listo? Vamos, entonces, le pido al máster, por favor. Vámonos con el video de esta experiencia significativa de educación para la competitividad, el modelo de atención Escuela Nueva en Caldas. Así que le invitamos a que presenciemos este video y esta experiencia que también nos llega aquí a charlas con maestros. Hoy nuestros niños, niñas y adolescentes rurales de Caldas tienen el firmamento por tablero. La campaña de inicio es el trinar de los pájaros y los pupitres son la mesa donde comparten en familia y donde alistan sus lápices, cuadernos y también sus sueños. Hola, mi nombre es Luciana Patarroyo Soto. Estoy en el grado primero. La profe las tareas nos las manda por WhatsApp. Los materiales didácticos y talleres impresos. Con esto estamos trabajando todo lo que es Escuela Nueva. La estrategia flexible de educación rural con Escuela Nueva en Casa nos conectó con la tecnología. Papá y mamá, aprendan con nosotros y a través de nuestros docentes y padrinos confirmamos a diario que cuando hay dedicación y aprecio, no hay situación que nos impida estar cerca. Así es hoy la educación rural con Escuela Nueva en Casa, la clase más especial de nuestras vidas. Mi nombre es Luz Janet Gómez García, laboro en la institución educativa Las Coles del municipio de Pácora, docente líder del proyecto Escuela Virtual. La experiencia del trabajo en casa con los estudiantes ha sido muy significativa. Nuestra estrategia como institución es hacer llegar cada 8 días las guías impresas a cada uno de los estudiantes. Esta entrega tiene unos puntos de encuentro estratégicos, acordados con antelación. Con los grados octavo, noveno, décimo y undécimo se está trabajando a través de las tablets, las cuales tienen la planeación de todas las guías. Estas cumplen con la metodología Escuela Nueva. Mi nombre es Sara Jimena Gómez Aristizábal. Estoy en el grado octavo de la institución educativa Agua Bonita del municipio de Manzanares, Caldas. Yo estudio con el modelo de Escuela Nueva. En este desarrollamos competencias y habilidades, fortalecemos el trabajo en equipo, tenemos vivencias y conocimientos que más adelante podremos llevar a cabo. Mi nombre es Andrés Camilo de Zapulgarín, estoy en la institución educativa Hojas Anchas y en ese momento estoy cursando la tecnología en saneamiento ambiental con la Universidad de Caldas. En este momento estamos implementando el modelo Escuela Nueva. Y nos estamos comunicando con los docentes por medio WhatsApp, que es el más favorable para nosotros los estudiantes y pues obviamente para asistir a las clases y en ese momento nos ha ayudado mucho a estar y entender muy bien las clases. Alianza Educación para la Competitividad, Gobernación de Caldas, Secretaría de Educación, CHEC, Grupo EPM,
Comité de Cafeteros de Caldas y 20 socios estratégicos. Muy bien, una experiencia más de las que cada viernes tenemos aquí en Charlas con Maestros, donde traemos de todo el material que cada semana llega precisamente al viceministerio y que nos comparten esas experiencias significativas que estamos desarrollando. Creo que es un esfuerzo loable, lo que sabemos que hoy cada uno de ustedes, desde sus hogares, muchos de ustedes haciendo esfuerzos precisamente buscando obtener esos puntos de encuentro para repartir materiales, pero ese esfuerzo que lo que demuestra es claramente lo que ustedes mismos resaltan en los comentarios. Pasión, pasión por el aprendizaje de los niños, pasión por el conocimiento de los niños y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener viva esa llama del aprendizaje. Vamos a ver si ya se nos conecta. En breve me dicen que ya se está conectando. Vamos a darnos unos minuticos más. Vamos a continuar saludando también a algunas regiones del país que se nos han conectado el día de hoy y que siguen allí haciendo presencia. Desde Medellín recibimos comentarios desde Santander, desde el departamento del Atlántico. También tenemos presencia de Cauca, que siempre también se nos conecta desde Chocó. Y múltiples comentarios ustedes están realizando a la conferencia, pero creo que el más importante, Vice, como tú lo has mencionado, el que ratifica una expresión que creo que se empieza a convertir, me atrevo a decir, como en un lema: el maestro es irreemplazable. Ni la tecnología más avanzada brindan la calidad que ofrece un docente, y yo me atrevo a decir la calidez, la pasión, la convicción, y un elemento importantísimo que yo quiero resaltar es el testimonio que da también. Porque si algo hoy estamos encontrando es que el maestro, de alguna forma, que vive ya su estrés personal, que vive su situación difícil en casa, de alguna u otra forma está sacando la casta y sacando lo mejor para brindarle a los niños, ¿no? Creo que es un poco lo que hemos también estado encontrando en estos comentarios y en estas experiencias. Así es, yo pienso que en eso hay varios comentarios, Edison, en el ejercicio, y vienen muchas ideas, nos escriben también desde las universidades, desde las facultades de educación, pedagogos, haciendo un ejercicio y una propuesta alrededor de que fuera muy interesante sería poder como darle un tratamiento, un manejo, una sistematización a estos comentarios y a estas posturas que se tienen desde las diferentes charlas que se están avanzando. Pero claramente hoy es importante mirar cómo los maestros refieren a lo que es el uso de la tecnología, le dan la importancia, pero claramente ven el alcance, o sea, no más que su limitación, es el alcance mismo de la tecnología. Bueno, aquí tenemos. Sí, esto. Muy bien. Sí. Okay. Lucio. Es increíble. Es increíble. Es la primera vez que, porque hay un problema en la zona, porque no se explica. Puede ser que es un están trabajando. Okay. Me han profesor. Dicho otros amigos que habitan aquí, porque he llamado con el teléfono para. Okay. Vamos a encender la cámara, profesor, que está todavía apagada. Usted estaba diciendo, quedamos en la imagen donde usted decía, estaba diciendo que no estaba en contra de la modernidad per se, y allí quedamos. En ese momento se congeló su imagen. Ahora, ¿dónde se está? Sí, en un relato que hacía sobre la importancia de la tecnología, que no era que estuviéramos en contra de la tecnología, y sobre eso aprovechamos, sí, digamos. No se trata de adoptar insostenibles posiciones luditas, es aquí, ¿no? Ahí. Así bueno, es. Bueno, así bueno, es. Bueno, bueno. Ahora. Bueno, allora, como he dicho, que no se trata de adoptar insostenibles posiciones luditas, ¿no? Yo no soy contra la modernidad, contra la tecnología, pero cuando el grado de dependencia de los instrumentos tecnológicos
supera cualquier umbral censado, ¿no sería oportuno convertir la escuela en un sano momento de desintoxicación, desintoxicar los estudiantes? ¿No sería necesario hacer comprender a nuestros estudiantes que un smartphone puede ser utilísimo cuando lo usamos del modo apropiado, pero muy peligroso, en cambio, cuando nos utiliza él a nosotros, transformándonos en esclavos incapaces de rebelarse contra su tirano? ¿No es la escuela o la universidad el lugar ideal para que los estudiantes sometan a debate si la amistad puede identificarse con un simple clic en Facebook? Contar con más de 1,000 amigos en un perfil Facebook significa verdaderamente tener una visión profunda de la amistad y de las relaciones humanas en general. Tampoco. Conversar en las redes es lo mismo que cultivar afectos, relaciones humanas directas. Bueno, yo pienso que una relación, para ser genuina, necesita lazos vivos, lazos reales, lazos físicos. Y lo mismo ocurre con los usuarios de las redes sociales, que creen que encerrados en su habitación pueden entablar relaciones a través de un ordenador. Detrás de la conexión permanente con los demás, lo que acaba por formarse es una nueva forma de terrible soledad. Sería inimaginable vivir sin internet o sin teléfonos, claro, pero la tecnología, como una droga, fármacon en griego es la raíz etimológica, significa remedio y veneno. La tecnología, como una droga, puede curar o intoxicar. Depende de las dosis. Por eso es que tenemos que reflexionar sobre estas preguntas. Bueno, para hacer una pequeñita reflexiones más sobre las cosas que la pandemia puede aprendernos. Yo pienso que entre las cosas más importantes que la pandemia nos habrá enseñado es la falsedad de las posiciones políticas que han garantizado las victorias electorales en Europa y en el mundo. Por ejemplo, los políticos que gritaron America first, la France d'abord, prima gli italiani, Brasil acima de todo, ofrecieron una imagen insular de la humanidad en la que cada individuo parece ser una isla separada de los demás. En cambio, el virus ha demostrado que la humanidad es única y que cada individuo está profundamente conectado con los demás. El virus no puede ser derrotado por el individuo, sino solo por toda la comunidad. Hemos aprendido que los políticos que suelen alabar el individualismo desenfrenado
contradicen etimológicamente su función. Para los antiguos griegos, en el ámbito de la vida civil, los idiotai eran quienes se ocupaban exclusivamente de su interés privado, idios, en oposición a los intereses de la ciudad, polis, de donde procede política. Permítanme considerar a estos políticos idiotas, estúpidos, no solo porque piensan únicamente en sí mismos, sino también porque son ignorantes, ignoran que todos los seres humanos están relacionados entre sí, como demuestra, sin lugar a dudas, el coronavirus. También hemos aprendido que en la lógica neoliberal, la economía vale más que la vida humana. Hay un conflicto entre las razones económicas y las razones de la vida. Un ejemplo es el discurso de Boris Johnson, el premier inglés. Dijo al principio que el virus provocaría muchas muertes y al fin la población se quedaría inmunizada. Una selección natural darwiniana. Los débiles se mueren y los fuertes sobreviven. Palabras que producen horror. Palabras que han hecho horror en todo el mundo. Palabras horribles, refutadas por el discurso que Robert Kennedy pronunció en 1968. Me gusta hacer esta pequeñita cita de este discurso. Cita: el PIB, por desgracia, no mide las cosas más importantes de la vida. No incluye la belleza de nuestra poesía, la inteligencia de nuestro debate público, la integridad de nuestros funcionarios. Un exceso de economía nos hace perder el sentido de la vida. Me parece evidente que la gestión corporativa, la gestión empresarial de la educación avanza a pasos agigantados. A los jóvenes ya no se les pide que estudien para mejorar, para hacer del conocimiento un instrumento de libertad, un instrumento de crítica, un instrumento de compromiso civil. No, a los jóvenes se les pide que estudian para aprender un oficio y ganar después dinero. Los estudiantes son los clientes que se inscriben para comprar pasaportes que les permitan acceder al mundo del trabajo. Bueno, se ha perdido la idea de la escuela y la universidad como una comunidad en la que se forman los futuros ciudadanos que podrán ejercer su profesión con una fuerte convicción ética y un profundo sentido de la solidaridad humana y del bien común. En esta perspectiva brutal, la verdadera meta a alcanzar es un diploma. Y los diplomas también pueden comprarse a distancia, como cualquier mercancía. No es casualidad que el escrutinio sobre las universidades falsas o la telecompra de diplomas pongan de manifiesto estas peligrosas tendencias.
estamos olvidando que sin la vida comunitaria, sin los rituales que regulan las reuniones entre profesores y alumnos en las aulas, no puede haber ni transmisión del saber, ni formación auténtica. Los estudiantes no son recipientes para ser llenados con nociones. Son seres humanos que necesitan, como los profesores, dialogar, interactuar y reconocerse en la experiencia vital de estar juntos para aprender. La educación a distancia viene en rescate de una lógica neoliberal que en los últimos 30 años ha recortado fondos a las escuelas y universidades. Han ahorrado en el número de profesores y en sus salarios. Han ahorrado en todo el mundo, en detrimento de la calidad de las aulas y los edificios. Han asignado a los estudiantes para ahorrar en personal. Han debilitado progresivamente las escuelas públicas hasta tal punto que resulta difícil imaginar cómo resolver la aglomeración en los espacios cuando la pandemia se haya debilitado. Por eso, la educación digital parece ser ahora la solución del futuro. Cada uno en su casa, en su propia soledad, podrá comprar un diploma, como comprar una pizza o un par de zapatos. Los resultados de esta pedagogía mercantil ya están empezando a salir a la luz. En Italia, por ejemplo, en la última verificación del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema de Educación y Formación, realizada en mayo de 2018, una de las preguntas de la prueba administradas a estudiantes de primaria, tengo que subrayarlo, estudiantes de primaria, niños, contenía estas preguntas. Primera, ¿siempre tendré suficiente dinero para vivir? Segunda pregunta, ¿podré comprar las cosas que quiero? No hablo, entre otras cosas, de lo hecho que estas preguntas son formuladas en un muy mal italiano. Esa es una cosa terrible que un ministerio en Italia formula para la escuela preguntas que no son en italiano, en la lengua italiana, ¿no? Pero preguntar a los niños ubicados entre los 7 y 10 años de edad, ¿tendré suficiente dinero para vivir? ¿O podré comprar las cosas que quiero? Para mí es un crimen que desafortunadamente no despierta indignación. Parece claro que el objetivo principal de la educación, en armonía con la religión de la ganancia que ahora domina al mundo entero, debería ser capacitar a los futuros consumidores interesados solo en una educación funcional a las necesidades de la producción mundial para garantizar un acceso a una profesión capaz de asegurar grandes ganancias. Todos los años leo a mis alumnos una estupenda poesía de Constantino Cavafis, un poeta griego, para que comprendan
que la meta, el retorno a Ítaca, importa menos que el viaje que debemos realizar para alcanzarla. Cita. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada así, allí, es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, en requisito de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio, como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Sacrificar a una meta, el valor que posee en sí misma, la experiencia de la aventura del conocimiento, empobrece nuestra vida. ¿Cómo no ver que si se obliga a estudiantes jovencísimos a elegir una profesión ya antes de ingresar en el instituto, en nombre de programas escolares que se ajustan a la lógica del mercado, se acabará por matar cualquier posibilidad de animarlos a cultivar libremente sus intereses y sus curiosidades? Mientras que en países tecnológicamente muy avanzados, por ejemplo, como Corea, se refuerza la financiación de las disciplinas humanísticas, consideradas una fuente extraordinaria para cultivar la fantasía y la imaginación que están en la base de toda forma de creatividad, Europa, Estados Unidos, olvidando sus mismas raíces culturales, está matando progresivamente el estudio de las lenguas antiguas, de la filosofía, de la literatura, de la música y del arte en general. Escribí mis libros pensando sobre todo en mis estudiantes. Me da la impresión que se congeló nuevamente la imagen del profesor. Vamos a esperar un momento. Ya él nos informó que están haciendo como una reparación allí en la población donde él se encuentra. Puede ser que lo perdimos de nuevo. Vamos a dar unos minuticos para que se vuelva a conectar. Tenemos, sí, efectivamente se desconectó el profe, dice. Tenemos 7.000 personas, ya hemos llegado a un máximo de 7.000 personas conectadas en nuestras redes sociales y muchos comentarios que refuerzan el mensaje del profesor Nucho, que bien ha tenido a hacer mención a todo este discurso que nos conecta muchísimo con los peligros que puede significar la deshumanización, los peligros que puede traer el hecho de perder la interacción humana y que nada va a cambiar esa interacción humana. Creo que él insiste mucho en esto, dice, y creo que el mensaje es contundente, ha sido muy claro. Por eso tenemos también muchos maestros uniéndose a ese mensaje. Ahí hay otro tema, es más operativo, Edison, pero podríamos aprovechar mientras el profe se vuelve a conectar.
Pero uno con un comentario que hacía un profesor, ya de tanto, pues, no tomé el nombre, pero decía, viendo las limitaciones mismas de la tecnología, decía que a la muestra, pues lo que nos estaba pasando en la charla, y era que pasara ahorita. Y pues sí, contarles un poquito que antes de empezar, nosotros siempre nos reunimos 20 minutos, media hora antes con el conferencista con quien va a la charla, pues como para ambientar todo, para garantizar el tema conectividad y demás. Y le dijimos al profe, profe, si de pronto pasa algo con la conexión, este es el procedimiento. Y nos explicaron el procedimiento. Y él dice, es imposible, estoy en una de las zonas de Italia de mejor conectividad. Entonces nunca ha pasado, eso no va a pasar. Y entonces decían, bueno, por si de pronto, pues aquí en Colombia suele pasar, intentemos hacerlo. Y esos son los retos que tenemos en este momento frente al ejercicio. Yo pienso que son una serie de preguntas muy interesantes y de reflexiones. Detrás de esto hay un modelo pedagógico, hay una apuesta pedagógica, que ha sido el debate que hemos hecho todo el tiempo con con los equipos de las secretarías de educación. Esto no puede ser un ejercicio que baje y que se reduzca al uso de mediaciones, de metodologías, de mecanismos, de herramientas. Esos son eso, son herramientas, son mecanismos, pero lo central debe hacer parte, claro, de cuál es esa apuesta y ese modelo pedagógico y que en la condición nuestra, porque ese es un caso muy de Colombia y del estilo colombiano, cuestionado internacionalmente, vale la pena decirlo, lo hemos dicho en varios escenarios, pero que nosotros valoramos bastante, y es la autonomía que tiene el tema educativo en Colombia, es decir, a través de herramientas como los proyectos educativos, a través de los PEI y a través de los proyectos educativos culturales, posibilidades de hacer apuestas políticas alrededor de hacer expreso un modelo educativo que incluya de manera prioritaria la comprensión de sujeto que uno está dispuesto a formar, que básicamente qué es lo que se quiere y qué es lo que se debe generar para darle autonomía a a un ser humano en su proceso de formación. Entonces, hay preguntas alrededor de que en este tema globalizado y en el mundo, digamos, de la globalización, ¿cuál es ese modelo pedagógico que subyace? Y en esta discusión alrededor de la tecnología, ¿cuál es el verdadero lugar a propósito de lo que hemos estado hablando? Y es cómo volver a humanizar el proceso, cómo llevar a que evidentemente la tecnología y el uso, pues porque desafortunadamente hemos caído en en esa forma que hay veces discutimos en reducir, sin querer con esto perder y quitar la responsabilidad que se tiene de seguir avanzando en temas de conectividad, pero reducir el proceso educativo a un proceso de conectividad o solamente un tema tecnológico. Y entonces la reflexión viene a qué es lo valioso, qué es lo central, qué es lo que le da a esto la posibilidad realmente de ser y de existir en el mundo propio de lo educativo, de lo que debe ser lo educativo. Y frente a eso hay varios planteamientos y sobre eso muchas de las orientaciones que se están haciendo. Y les decía que algunos pedagogos, algunos maestros de universidades que nos escriben también nos van diciendo que interesantísimo poder ejercer o poder desarrollar algún mecanismo a través del cual hiciéramos algunas narrativas en torno a lo que los maestros escriben frente a a lo que ha sido el contenido de cada una de las charlas. Y sobre esto hay un profesor, creo que es una profesora, también no me acuerdo ya él, que escribía que sería muy importante copiar la charla, porque la charla está muy interesante. Desafortunadamente este tema de la tecnología, pues que juega, no nos juega a veces bien y pasan este tipo de cosas, pero también, Edison, si le pudiéramos explicar a los profesores, a las profesoras ahorita, de qué manera pueden ver todas las charlas. Hoy entiendo yo que las 13 charlas a través, digamos, creo que de los canales que se tienen, se pueden escuchar nuevamente y creo que ahí empezamos a tener gustos variados y hay libertad absoluta de opinión de los conferencistas. Se les invita básicamente diciendo pues que es un espacio para los maestros, pensando en ellos, pensando
en reflexiones que validen sus saberes, que validen su condición, que haga visible todo el esfuerzo y el papel transformador que ocupan. Y eso es lo que se les da básicamente como contexto y se les orienta y se les invita a que nos acompañe. Entonces, nos parece a nosotros también como ministerio importante hacer referencia a la importancia que desde el gobierno mismo se abran estos espacios de diferentes propuestas, de diferentes puntos de vista, de aspectos críticos que son determinantes en el momento de hacer análisis complejos sobre cuál es el tema, el papel, el rol de la educación. Entonces, de acuerdo, si me ayudas a explicarle sí. Cómo se puede hacer uso o cómo se pueden enviar o volver a escuchar las conferencias que nosotros todas tenemos. Todas las 13 conferencias, incluyendo esta, obviamente en la transmisión aparecerán estas interrupciones que han sido por temas técnicos, al menos en este caso, y creo que la tuvimos en el segundo encuentro, que tuvimos como una dificultad donde nos desconectamos. Todas, las 13 se encuentran en las redes sociales que siempre menciono al inicio del ejercicio, en el Facebook del Ministerio de Educación Nacional, en el canal de YouTube, y ahí están todas. De pronto se descargan en algún momento, pero siempre se vuelven a subir. De hecho, era un dato que quería precisamente y que he estado queriendo validar para comunicarle a nuestros maestros, que no solo son los que se conectan durante la transmisión en vivo. Recuerdo que hoy también ratifican la invitación a otros maestros. Desde Putumayo, un maestro conectado le decía, invito a mis compañeros del Putumayo que se conecten. Y por eso quiero decirles que no todos pueden de pronto conectarse durante la transmisión y lo terminan haciendo en otro momento. De hecho, eso dispara al número de vistas de cada uno de los videos que hemos ido subiendo y de las conferencias, y ha sido fascinante allí encontrar todo el material. Lo encuentran, repito, ahí se intentó conectar el profesor Nucho. El profesor Nucho, bienvenido nuevamente. Le pedimos que abra su cámara y ya enseguida retomamos y le damos, creo que se nos cayó de nuevo, ¿sí? Sí, parece que se cayó nuevamente. Pero entonces, le venía diciendo que allí encuentran en esas redes sociales cada una de las charlas, la de Francesco Tonucci, la de nuestro invitado William Ospina, la de Héctor Abafacio Lince, y dice, quiero inclusive retomar algo que ya mencionabas con el tema precisamente del ejercicio de transcribir. Profesor Nucho, encienda su cámara, por favor. Sí, esto asiento, mano, no funciona. Ok, yo creo que entonces, no sé si ponemos placa y podemos ir escuchando el audio del profesor. Si ¿Por qué no funciona la cámara? Escuchemos. ¿Por el tema de la conexión o del problema que tienen en temas del internet? Si están reparando algo de internet, la cámara amplía el ancho de banda. Creo que al estarla abriendo, de pronto lo saca. Si quiere, continúa. Ah, no, ya ahí lo vemos. Ahí lo vemos, profesor. Ah, bueno. Allora, un momentito porque tengo muchas cosas que se... Ok. Perfecto, no se preocupe. Allora, podemos continuar. ¿Dónde era la última palabra? Iba a mencionar precisamente un ejemplo con sus estudiantes, ya luego de haber citado el autor griego, ya usted estaba hablándonos ya de la experiencia. Gestos inútiles. Bueno, allora. Sí, recopilé para mis estudiantes, recopilé para ellos, desde el mundo clásico hasta el siglo XX, los testimonios más bellos de los grandes autores que nos han recordado que entre todos los seres vivos, solo los humanos llevan a cabo gestos inútiles, es decir, gestos y acciones gratuitos, no vinculados directamente con un provecho material, sino dictados por el placer de alimentar el espíritu. Sería impensable imaginar un cocodrilo llevando sus crías a visitar el Museo del Prado, mientras que es posible que un padre y una madre pueden acompañar a sus hijos a ver las Meninas de Velázquez. Para hacer comprender a mis estudiantes la importancia de la cultura, leo cada año
una anécdota narrada por el gran escritor americano David Foster Wallace. Cita. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: "Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?" Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo: "¿Qué demonios es el agua?" El mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato. Cita: "El sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar." ¿Cómo les sucede? A los dos peces más jóvenes no nos damos cuenta de que es en verdad el agua en la cual vivimos cada minuto de nuestra existencia. No tenemos, pues, conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo. Ninguna frase podría expresar mejor el sentido de mi trabajo que los dos versos con los que Jorge Luis Borges abre el poema titulado Un lector, en su elogio de la sombra. Cita: "Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. No me atañe ciertamente la declaración de modestia de uno de los mayores escritores del siglo XX, pero sí el acento en la vital importancia de la lectura, que traduce bien el espíritu con el que he concebido mi misión como profesor y mi trabajo como crítico literario. Permítaseme detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en su taller secreto, el coronel revolucionario fabrica peces de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros peces. Es un círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo." Cita. Con su terrible sentido práctico, Úrsula no podía entender
el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad, motivada solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio. Un acto gratuito, exento de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial. Inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el lucro. En el mítico relato de la saga de la familia Buendía, José Arcadio II tiene la misión de conservar vivo el recuerdo de un masacre en la cual fueron asesinados tantos obreros que con sus cadáveres se llegaron a cargar 200 vagones. Cita: aquellas veleidades de la memoria eran todavía más críticas cuando se hablaba de la matanza de los trabajadores. Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no solo la propietaria, sino algunas personas mayores que ella, repudiaban la patrana de los trabajadores acorralados en la estación y del tren de 200 vagones cargados de muertos, e inclusive se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria, que la compañía bananera no había existido nunca. Gabriel García Márquez nos habla de crímenes que se han perpetrado con el silencio absoluto de la historia. Crímenes realmente acontecidos, pero después negados y suprimidos. Cita en los textos de la escuela primaria, hasta el punto de sostener que la compañía bananera responsable de la matanza no había existido nunca. Ahora bien, esta revuelta sangrientamente reprimida contra los explotadores sin escrúpulos podría aludir a episodios que recuerdan a la guerra civil de los mil días, 1899-1902, o a la masacre de los trabajadores de Ciénaga, 1928. Con mucha frecuencia, como atestigua 100 años de soledad, en Latinoamérica la literatura ha logrado narrar aquello que la historia había negado. A veces, la obstinación de un solo individuo basta para arrojar luz sobre verdades borradas por quienes detentan el poder. Por ello, la memoria en García Márquez
y en otros autores latinoamericanos desempeña un papel de vital importancia. Quisiera concluir esta charla con la lectura de un fragmento de un apasionado discurso que Víctor Hugo pronunció en la Asamblea Constituyente Francesa. Se remonta al 10 de noviembre de 1848, pero parece formulado ayer mismo. Frente a la propuesta de los ministros de recortar la financiación de la cultura, de recortar financiación de las escuelas y las universidades, el novelista muestra de manera muy persuasiva que se trata de una opción perjudicial y del todo ineficaz. Cuando las crisis atenaza a una nación, se vuelve más necesario que nunca duplicar los fondos destinados a los saberes y a la educación de los jóvenes para evitar que la sociedad caiga en el abismo de la ignorancia. Cita. Pero si quiero ardiente y apasionadamente el pan del obrero, el pan del trabajador, que es un hermano, quiero además del pan de la vida, el pan del pensamiento, que es también pan de la vida. Quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo. Habría que multiplicar las escuelas, las cátedras, las bibliotecas, los museos, los teatros, las librerías. Habría que multiplicar las casas de estudio para niños, las salas de lectura para los hombres, todos los establecimientos, todos los refugios donde se medita, donde se instruye, donde uno se recoge, donde uno aprende alguna cosa, donde uno se hace mejor. Es increíble. Casi 100 años son palabras de una actualidad muy, muy fuerte. Las mismas ideas podemos buscar en una extraordinaria conferencia de Federico García Lorca. En 1931, casi 100 años después Víctor Hugo, pero 5 años antes de que fuera asesinado por las milicias franquistas, García Lorca inauguraba una biblioteca en Fuente Vaqueros, su pueblo natal, un pequeñito pueblo cerca de Granada. Convencido de la importancia de la cultura para educar a los lectores en el amor hacia los demás, el gran poeta efectuó un conmovedor elogio de los libros. Cita: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento
puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Es un discurso muy conmovedor y también muy actual. En las apasionadas palabras de García Lorca se insiste varias veces en el papel fundamental de la cultura y de la enseñanza para lograr que la humanidad se vuelva más humana. A pesar de esta visión, que puede aparecer pesimista, sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica triunfal del utilitarismo, una forma de resistencia contra la dictadura del beneficio. Y lo creo al menos por tres razones. La primera, porque con el dinero puede comprarse todo, excepto el conocimiento. Todo tiene un precio, desde los parlamentarios hasta el poder, pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitiría adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin el impulso de una gran motivación interior, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero, ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. La segunda razón, porque la enseñanza y los maestros lo saben bien, porque lo hacen todos los días. La enseñanza no rigen las reglas del mercado, que preveden siempre una ganancia y una pérdida correlativas. Si compro un reloj, quien me lo vende gana mi dinero y pierde el reloj, mientras que yo pierdo mi dinero y gano un reloj. Solo el saber, solo la enseñanza desafía las leyes del mercado. Puedo compartir mis conocimientos con los demás sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Gabo o de Cervantes, dando vida al milagro de un proceso virtuoso con el cual se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe. La tercera razón, bellísima, la proporciona el gran dramaturgo irlandés, premio Nobel por la literatura, George Bernard Shaw. Imaginemos que dos estudiantes de una escuela de Bogotá salen de su casa, cada uno con una manzana. Luego se encuentran en el aula de la escuela
e intercambian sus manzanas. Cada uno volverá a su casa con una manzana. Cambiemos ahora la perspectiva. Imaginemos dos estudiantes de una escuela de Bogotá que salen de su casa, cada uno con una idea. Luego se encuentran en el aula e intercambian sus ideas. ¿Con cuántas ideas volverán a su casa? Con dos ideas, porque la cultura no empobrece nunca. La cultura siempre, siempre enriquece en un círculo virtuoso a todos los protagonistas. Por eso, la cultura, la enseñanza, tienen una misión muy, muy importante: hacer la humanidad más humana. A los saberes considerados injustamente inútiles, concierne recordar que los hombres pueden realizarse también poniéndose al servicio de la humanidad. Auguste Comte escribió, cita, que el deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás. Y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada más de una vez en algunas famosas novelas de la literatura mundial. Pienso, por ejemplo, en el Villenmeister de Goethe, que en su camino de formación aprende que a través de lo inútil podemos entender la alegría de volvernos útiles a la sociedad. O pienso en Pierre Bezúkhov, en Guerra y Paz de Tolstoy, y en sus profundas reflexiones sobre la felicidad generada por el compromiso en favor del género humano. Las mismas ideas podemos buscar en el pensamiento de grandes científicos. Albert Einstein, por ejemplo, ha escrito una bellísima frase en un artículo publicado sobre el New York Times. Cita: solo merece la pena vivir la vida que se vive para los demás. Así pues, ¿qué podemos hacer para intentar frenar esta degradación? Creo firmemente que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, pero no tengo una solución preparada. Quiero, sin embargo, citar para terminar a Andrea Camilleri, que creo sea un autor italiano conocido en Colombia, es el inventor del afortunado comisario Salvo Montalbano, que en la televisión de todo el mundo pasan la historia de Montalbano. Bien, Andrea Camilleri ha dicho cosas muchas importantes en una conferencia que dictó en el Auditorium de Roma. En una selva se produce un terrible incendio y todos los animales huyen de las llamas para ponerse a salvo. Entre ellos también corre el león, el rey de la selva, y mientras se aleja velozmente, ve un pequeñito colibrí que, en sentido contrario al resto de animales, se dirige hacia la selva en llamas. ¿Qué haces, loco? ¿No ves que se está quemando todo?, le grita el león. Y el colibrí le responde: claro, tengo una gota de rocío en el pecho y la llevo para intentar apagar el fuego. Cada uno de nosotros, queridos maestros,
debería, igual que el valiente colibrí, ser un ejemplo y llevar nuestra gota de rocío para intentar apagar el incendio del utilitarismo. Muchas gracias. Profe, muchas, muchas gracias. Nosotros estamos aquí, estamos fascinados, no lo interrumpimos, pero pues claramente el tiempo se nos pasó, los maestros tienen destinado y nosotros también el tiempo y pues el suyo, pero como tuvimos esa interrupción, preferimos dejar hasta el final. Necesitábamos escucharlo hasta el final y hacer su planteamiento, eso era lo que queríamos desde el ministerio, que se diera completo el mensaje. Quedamos en una deuda, ya antes de darle la palabra a Edison, que la vamos a cerrar de la siguiente manera, y es que hay muchas cosas por debatir, hay muchas cosas, muchas preguntas nos quedaron también por hacer sobre los clásicos, sobre el tema de la humanización de la educación, la importancia de mirar varios planteamientos alrededor de la tecnología. Hoy es imposible hacerlos por temas de tiempo. Yo pensaría, si usted está de acuerdo, que de pronto nos aceptara una invitación hacia septiembre, pues porque ya estaban programadas, pero la idea nuestra es seguir en estos viernes y darle un segundo espacio, porque quedamos como provocados, como dicen algunos, como nos quedamos ahí como con la gana, y la verdad nos interesa muchísimo desde el ministerio movilizar este tipo de posturas. Yo creo que son las que nos permiten a nosotros entender que solamente en el respeto, en la diversidad, en el pensar distinto y en la capacidad de escuchar es que podemos construir mejores sociedades. Profe, mil y mil y mil gracias. En nombre de todos los comentarios se los vamos a enviar. Son una maravilla, pero de verdad que nos encantó, nos encantó. Este es un aplauso de 7,000 maestros que nos están oyendo. Muchas gracias. Lo siento por los maestros, un abrazo muy fuerte a todos, porque yo sé qué significa, ¿no? En mi vida, la escuela me ha, ¿cómo puedo decir? Ha estado muy, muy importante, porque nació en un pequeñito pueblo de Calabria, y mi casa no tenía un libro. En mi pueblo no existía una librería, una biblioteca, un cine, nada. Y puedo imaginar cuántos pequeñitos pueblos en Colombia están en la misma situación. Pero había solamente la maestra, porque me recuerdo de esta maestra, que me ha transmitido esta pasión. Y hoy yo sé, como la carta conmovedora de Camus lo dice claramente, el hombre que son porque esta maestra, porque los profesores me han aprendido la importancia de la cultura para hacer que un hombre sea un hombre libre. Porque esto es el objetivo, no el objetivo de ser un profesional que busca dinero. Esto es muy importante, pero es una consecuencia, no el objetivo final. En mi vida no había nunca imaginado que yo podía ser el profesor universitario. No existía esta cosa. Bueno, un abrazo a todos. Esperamos una otra vez para dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso esperamos, y le decimos a los maestros que se mantuvieron conectados hasta este momento, mil gracias, gracias por perseverar. A pesar de que perdimos la conexión, ahí se mantuvieron casi 7,000, profesor Nucho, y realmente un placer haberle escuchado. Muchos mensajes de reconocimiento y gratitud por parte de los maestros, y ratifico un mensaje final. Estos son espacios, aunque pareciera que solo hablamos nosotros, son espacios de diálogo, porque realmente los comentarios que hacen los maestros son tenidos en cuenta para futuras charlas, futuros encuentros. Gracias inmensamente a todos los maestros del país y a las demás personas que se conectaron a nuestras redes. Les invitamos a una próxima charla con maestros en 15 días, ya que el próximo viernes acá será día festivo. Así que nos vemos el siguiente viernes después del día 7 de agosto, que es nuestro festivo y la celebración de nuestro país.
Un abrazo virtual para todos. Gracias por conectarse y éxitos. Feliz fin de semana.